Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy traemos tres notas. La primera, Latinos vuelve a publicar mentira difundida por Reforma hace unos meses, a pesar de que ya fue aclarada. El 16 de diciembre, la plataforma Latinos publicó una nota en la que se acusa a funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía de actos de corrupción, de cobrar moches de hasta 500 mil pesos para acelerar trámites de permisos de gasolineras. La denuncia resultó ser falsa. Se trata de un refrito de Latinos, es decir, una nota publicada, vieja y que la presenta como nueva. Una información que el diario Reforma publicó el 11 de septiembre pasado, que ya fue desmentida en este mismo espacio. La información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía informó a través de una carta aclaratoria que la queja fue atendida e investigada y que por falta de pruebas, el órgano interno de control desechó la denuncia por ser improcedente. El órgano interno de la CRE investigó los supuestos moches y no encontró pruebas. Incluso informó que una de las empresas aludidas en declaraciones negó haber pagado dinero a funcionarios para acelerar los trámites. Además, la CRE informa que dos de los funcionarios mencionados en la nota periodística ya no laboran en la CRE desde hace 9 meses y uno más se jubiló hace más de un año. Tanto el video de Latinos como la nota del periódico Reforma buscan desprestigiar a la CRE y a la Secretaría de Energía en contexto de la discusión de la reforma eléctrica. Recordemos que con la reforma energética de Peña Nieto había mucha corrupción para otorgar permisos de importación de gasolinas y para instalar gasolineras. Se entregaban a funcionarios y empresarios amigos, pero eso raramente era tratado por los medios. Los portales que reprodujeron la mentira fueron Oil Gas Magazine y Debate. La siguiente. Ahí están los medios. La siguiente, por favor. Reforma publica nota falsa sobre la compra de medicamentos por el IMSS. En su primera plana aparece 91% de mentiras. Digo, 91% de medicinas le falta comprar al IMSS para 2022. El 19 de diciembre, el diario Reforma publica una nota titulada Falta al IMSS comprar el 91% de medicinas y que no lograría abastecerse para el inicio del año 2022. Consigna que el IMSS buscó adquirir 73 millones de piezas de 158 medicamentos, vitaminas, psicotrópicos, pero que solo logró comprar 6.5 millones. La misma información tendenciosa fue retomada por Debate, El Ciudadano y por una columnista del Heraldo. Esa información es claramente falsa y forma parte de la campaña emprendida por medios, políticos y empresas farmacéuticas para magnificar el desabasto y cuestionar la política del gobierno de comprar medicamentos en el exterior y no a las empresas consentidas que tenían el monopolio de la compra de medicinas del sector salud en sexenios pasados. Al respecto, el IMSS señaló que el título de Reforma es engañoso y falso. En 2021 se aceleró la demanda total del instituto, se adjudicaron 1.467 claves de medicamentos y material de curación, equivalentes a 1.155 millones de piezas, lo que representó una inversión de más de 35.250 millones de pesos, con lo que se dio cobertura, entre otras, a enfermedades crónico-degenerativas y de atención a grupos vulnerables. La nota de Reforma se refiere a una licitación pública complementaria por 364 millones de pesos para adquirir medicamentos esenciales como midazolam, ibuprofeno, además de antibióticos necesarios para la atención de enfermedades respiratorias. Se trata de una licitación pública y si no se adjudicaron todas las claves fue porque así conviene al interés público, ya sea por el precio, la calidad, la disponibilidad o por otras razones. La compra complementaria se llevó a cabo para fortalecer el inventario.
del arranque para el ejercicio 2022. El Instituto de Salud para el Bienestar coordina la compra de esos medicamentos y el fallo está previsto para el próximo 27 de diciembre. Para el 2022, la demanda del IMSS será de 826 millones de piezas y 919 claves de medicamentos. Hasta aquí. La siguiente, por favor. El Universal confunde una investigación con una licitación. El 18 de diciembre, el periódico El Universal publicó que la Secretaría de Economía había lanzado una licitación para contratar a una empresa que le suministra abarrotes, pescados, mariscos, carnes rojas, aves, frutas y verduras, que son, según un trascendido del diario, demandados por el comedor de la Torre Ejecutiva de la Dependencia Federal. La Secretaría de Economía desmintió esa información y aseguró que no se ha realizado una licitación y que lo que sí se está llevando a cabo es una investigación de mercado con catálogo genérico. De esta lista solo se adquieren productos autorizados a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Aquí vemos el desmentido y el trascendido. Por último, esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas o por lo menos que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas. Ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas. Pues la evidencia, pues al evidenciarse las falsedades que difunden, pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias. Y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena, desnudando las mentiras y pugnando por hacer valer el derecho a la información de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso.